El corroncho es puro, genuino y auténtico, como el agua de un arroyo o como el cagajón de un burro. El corroncho es la pureza auténtica. El corroncho no simula nada, ni finge nada, ni se disfraza de nada. El corroncho es como es. Es el monte costeño puro. Cuentan las gaitas y los tambores que un alegre se viste de música en los montes de una mujer llamada María. Cuentan que aquí, donde se siembra la poesía en forma de yuca y ñame, también se cultiva la tierra del corronchismo. Donde un sanjacintero decidió tomarse en serio el noble título de corroncho. De San Jacinto Bolívar, nacido en el año de 1946, corroncho de nacimiento. Pero me siento orgulloso de ser corroncho, de ser caribe. Y nosotros nos sentimos orgullosos de gente como tú. Son los verdaderos apóstoles, los líderes, los que llevan la antorcha, los que defienden lo que vale la pena. Y me enseñaron en San Jacinto a ser un corroncho, a defenderme de la vida. Cuando yo estudiaba elemental, mi mamá doblaba tabaco, hacía alegría de millo, mi papá era campesino, me llevaba al campo. También estudié yo en la escuela de la vida y eso a mí me sirvió para superarme enseguida. Mis inicios los doy como compositor. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo de que yo fuera músico. Mi papá sí, porque mi papá era decimero. Fue cuando el maestro Andrés Landero me graba La cuna del Landero. Tierra de la vaca, cuna del Landero, te voy a cantar. Para que no digas que un sanjacintero no sabe expresar. Y fue un éxito grande también, a nivel regional. Landero, y como Landero vendía tanto en México, entonces ya la gente me conocía como compositor. Eso me dio mucho ánimo para yo seguir en la música y seguir componiendo. Por ejemplo, el maestro Andrés Landero fue el primero que le empezó a grabar sus canciones. El maestro Alfredo Gutiérrez le grabó 3-4 canciones. Le graba una canción muy bonita que se llama El Corroncho. Mi padre me enseñó la artesanía, amigos míos. Haciendo un gran esfuerzo, él me mandó a estudiar. Para que aprendiera eso que enseñan en la ciudad. Que Alfredo Gutiérrez, cuando graba el corroncho, fue un éxito. Primero nacional, después internacional. Allí comprendía cómo cambia la vida. La costumbre perdida, todo es hipocresía. Un día conocí la mujer de mi sueño, queriendo ser su dueño, mi mano le ofrecí. Me vi en la obligación de hacer esa canción. Me tocó hacerlo porque el desprecio de una muchacha, cuando la enamoro y me vio. El bulto de yuca y el calabazo fueron en la frente porque me dijo, ¿este corroncho que se está imaginando? Entonces, pero despectivamente. Y le dije yo, por usted me trasnocho, pero me rechazó tratándome de corroncho. Entonces, y el cadillo en la oreja. El cadillo que me llegaba. De la boca el pantalón. Entonces, eso para mí fue muy doloroso. Zanahorio, mujeriego, no me frieguen. Yo no friego, soy corroncho, no lo niego. Y no lo niego, y no lo niego. ¿Qué es lo bacano de ese corroncho? Ese corroncho es la autenticidad de uno. Eso no es lo mismo el caldo de gallina criolla que el caldo de gallina pura. Totalmente. El corroncho es un estilo de vida. El corronchismo es eso, un sentimiento. Es una ciencia, es algo inherente a nuestra cultura. Y él después, cuando se vino para Cartagena, cambió el estilo, se puso a componer música jocosa, que él llama música folclórica. Entonces ya empezó a cantarle a toda la parte esa jocosa de lo que sucede en el entorno donde él vivía. Y así fue como grabó su canción El Secuestro,
de mi mujer. Desde que salió al aire que la grabé, eso ha sido un conflicto hasta el día de hoy con mi esposa. Porque a la gente se le metió que yo se la había hecho a ella. No, ni siquiera. Sino que yo venía del mercado. Estaba tomando en el mercado de Basurto. Cuando en bus de Zaragoza y atrás vienen unos señores tragueados y le dice uno al otro, así te va a ir cuando vayas a tu casa con la mujer, carajo, borracho y sin cinco chivos. Entonces le dice el otro, le dice, no, pero yo lo que voy a pedir es que la secuestren. Ojalá que la secuestraran y no la devuelvan más. Ojalá que la secuestraran y no la devuelvan más. Para así poder descansar de mi mujer que es bien brava. Así que me quedó sonando eso. Cuando llegué a la casa, me salió muy fácil. Me fui enseguida para bajo el Pablo Limón y cogí el tablete viejo que tenía y comencé. Y cuando se la lleven, que no me la devuelvan. Si me la regresan, se la doy a ustedes. Cuando la vayan a secuestrar, yo quisiera estar presente para que no diga la gente que no la quería entregar. Y la gente lo aclamaba con una canción novembrina que grabó. Ese fue el éxito en esa pasada fiesta de noviembre. Oye, esa vaina, eso fue un impacto grande. Te digo, sobre todo que era el long play. Se agotaron todos los long play, miles y miles. Pues, y porque la gente no estaba acostumbrada a oír ese viaje de música. Entonces, cuando ven algo diferente, por eso es que se pega. Verán lo que va a pasar ahí del cerro. Y cuando se la lleven, que no me la devuelvan. Si me la regresan, se la voy a ustedes. Lona Cultía, imagínate los títulos que le ponía. ¿Se acuerdan de que en los pueblos siempre ha existido la cama de tijera? Claro. La cama de tijera, que es la cama de lona. Mi tía, mi tía siempre con esa cama de tijera, ahí fue donde crió a todos sus hijos. Pero esa lona tenía 12 años. Que no la lavaba, así que te había tropezado tanto miedo que se parecía el mapa mundo. No me acuestes en la cama, que la loma está costilla. 12 años que no la lava, y ya tanto está podrida. La loma está costilla, me lo dice a mi tía, me lo dice a mi tía, la loma está costilla. Y ahora él es oportuno con la venida del Papa. Él se enteró de eso y se armó una canción. Yo tengo que ir al Vaticano. Ir al Vaticano. ¿A qué? A llevarle. ¿Qué más le puedo yo llevar al Papa? ¿Cómo San Jacintero? Una maca grande. ¿Qué más? Para que el Papa coma. Hay que llevarle yuca y suero. No puedo llevarle más nada. Porque no me alcanza para más nada. Dice que le va a llevar yuca y suero al Papa, que lo va a llevar a San Jacinto. Que una cantidad de cosas. O sea, de vaina no lo pone a pelar yuca. Voy a visitar al Papa Francisco y le llevaré la yuca y el suero y una maca grande llena de versos y de poesía para que se mece y se acueste en ella todos los días. Cuando me llama la mujer, mira, ¿dónde estás? Estoy aquí en una cita médica, vente enseguida. ¿Y qué está pasando? Te acaba de llegar un sobre de Papa Francisco de Roma, dice aquí, y abajo hay otro sobrecito durito, ahí se siente una cosa durita que parece como que fueran billetes. Digo, Dios mío, es dólar, es euro. Y abro el sobre y encuentro la carta. Agradecido el Papa, que rece mucho por él. Bueno, y cuando ya llega el momento esperado del sobrecito largo, lo abro, pero con mucho cuidado, y la mujer estaba que eso. Cuando lo abro, habían como 30 estampitas de papa. Y sigo orando y rezando por el Papa, él me lo pidió. El corroncho es lo más puro y lo más genuino que nos queda en el Caribe, hombre, hay que protegerlo. Desde la década del 80 para acá, me tomé la tarea esa de cargar, no con ese peso, sino con esa responsabilidad de llevar el corronchismo. Entre las características esenciales está la autenticidad.
la pureza y la naturalidad. Detrás de esa palabra corroncho y corronchismo hay un trasfondo cultural muy grande, porque el corronchismo y el corroncho es universal. Eso arrancó en la década de los 40 y de los 50, cuando los estudiantes del Bolívar Grande y del Magdalena y los Guajiros iban a estudiar a Cartagena, a Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos los fines de semana emparrandados con guitarra, con whisky tomando, y esa bulla, al fin costeño, echando cuentos, no dejaban dormir a los vecinos, a los bogotanos. Entonces, ¿qué pasa? Como que alguno de ellos sacó el diccionario. Por la etimología de la palabra. Es decir, ¿de dónde viene? Corroncho, corroncho. Es un pez, un pescadito que hay en el Caribe. Creo que se ha extinguido. Se llamaba el corroncho. Pez de agua dulce, rudo, tosco. La otra es la corteza de un árbol ordinario. La concha que se llaman en monte aquí en el Caribe. Concha áspera, como el pegado, como la concha de la, del cocodrilo. Entonces fíjate, ¿qué pasó? Y nos lo aplicaron, ¡pum!, a nosotros. De ahí viene llamar corroncho al campesino puro. Yo diría que es una injusticia universal. Y también, perdónenme, pero es una ignorancia, que el que no sabe es como el que no ve. ¿Quieres que te lo diga con la palabra exacta, aunque resulte un poco chocante? Es una estupidez. Creer que el corroncho es un salvaje, es un imbécil, es un bruto. No, hombre, por Dios. Son la naturaleza. Son lo que nos queda de la pureza. Incluso parece mentira o de pronto no es jactancia de uno. Pero donde más se parece la lengua castellana a su origen de Castilla es en nuestra tierra. En nuestra tierra. El lenguaje proviene, el del campesinado puro, corronchísimo, costeño, Caribe colombiano, proviene del viejo español que trajeron los primeros colonizadores. Ustedes saben toda la invasión que hubo, toda la conquista y la traída, que es lo que yo más agradezco en la vida, de nuestra lengua castellana. De los que más conservan la tradición clásica. Te voy a poner un ejemplo. La palabra que en las ciudades costeñas, Cartagena, Barranquilla, más distinguen como corronchería, hay una clave, una que es clave. El verbo aguaitar. Dice, aguaita eso. ¡Pah! Se le salió el corroncho. Es una palabra castiza del origen del idioma. ¿Sabe qué significa aguaitar en español antiguo? En el siglo X, cuando nació el idioma. Aguaitar es mirar de soslayo, de reojo, así, disimuladamente. Y ellos la usan así. Van a buscar aguaita, ¿qué es aguaita? De mirar, de aguaitar. Siempre se usa el o. O, guanjo. Sí, porque o, gloria, inmarcesible. Una cuestión como muy allá, clásica, académica del lenguaje universal. De En Cincelejo, José. José. Nuestro amigo Antonio Muñoz Molina, que es muy buen escritor, novelista. Íbamos por los lados de Turbaco, miembro de la Academia Española de la Lengua. Nos bajamos y uno que estaba allá adelantico vendiendo, yo no sé, guayaba. Lo admiro, lo admiramos y lo queremos y tal. Man, que le pese a la cobarde envidia. Muñoz Molina me miró y me dijo, ¿qué dijo este señor? Le dije, man, que le pese. Me dijo, joder. Así escribía Garcilaso de la Vega en el siglo X, en el IX, manque. Manque es la expresión anterior a aunque le pese. Esos campesinos hablan así, doctor. Así hablan. Y nosotros creemos que los corronchos son ellos. Corronchos somos nosotros. En Galicia y en Castilla dicen, ¡uh, carajo! Porque ellos hablan de pa. ¡Voy para allá! ¡Pa! ¡Voy para acá! Por lo menos en San Jacinto dicen, calcula tú. ¿Calcula tú qué? Calcula tú es de calcular. Pero allá en San Jacinto no dicen, sino es calcula tú. Calcula. Entonces yo a raíz de eso hice una canción que se llama Calcula tú. Bueno, en San Jacinto manejamos un léxico muy amplio donde le cambiamos el nombre a casi a todas las cosas, ¿no? Entonces allá el más famoso es calcula tú, como quien dice, imagínate. Uno dice, mira, dale, dice, calcula tú. Calcula tú, calcula tú, calcula tú, yo soy San Jacintero. Calcula tú,
que culo tú, yo soy San Jacintero. Tú sabes muy bien cómo se llama la música de los bailadores y cantadores andaluces, la tristeza de la... ¿No se llama Cante Hondo? Hace 3 años yo no la... ¿Hondo? La, y es con H, Hondo. Pero ellos la pronuncian así, Hondo. Cuando vienen aquí los primeros colonizadores de la región, que eran andaluces, los campesinos heredaron la H profunda. Mira la lista, que es interminable. ¡Hondéate! ¡Hondéate! Con H, ondearse. Hay que hondearlo, de tirarlo. El diccionario de la Real Academia tiene una de las definiciones más poéticas, la de esa palabra, ondearse. Salir disparado como piedra de onda. ¡Jugo! ¡Jugo significa sí! ¡Jugo! Y jea también significa sí. Porque el indio nuestro, Isabel Cristina, tú quieres por esposa a Manuel Pérez Sierra. ¡Jea! Ya el cura del pueblo sabía que eso quería decir sí. Ve a ver cómo te dicen, ¿cómo se llama? Esa mata, que parece que fuera plátano y produce unas hojas estériles para envolver pastel, se llama biao. Biao. Tiene una H entre la I y la A. Ahí biao. Biao se quedó biao porque tiene H. Muchas palabras que están contempladas en el diccionario de la lengua española. Y hay gente que cree que no las encuentra. De manera que aquí no es que los corronchos estén diciendo tonterías, es que saben más que nosotros. Las músicas del Caribe colombiano, lo que llamamos música costeña, que luego fue volviéndose internacional, que fue adquiriendo un enorme estatus, casi toda proviene de la región del corronchismo. La gaita, con sus instrumentos propios. La cumbia, imagínate. Sierra, donde hay balsamina, hay culebra, voy con el viaje, toca con, porque para eso huele que trae. Ahí vamos, vamos con el viaje. Toda esa música nuestra es una mezcla de la trirraza, la trietnia que aquí se asentó. Coge un conjunto vallenato auténtico, a ver. ¿Qué es? Auténtico. ¿Caja? La caja es africana. La guacharaca es hecha con una caña que nace aquí en el monte, indígena, y el acordeón es alemán. Una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Y tejiendo la araña su red es sobre dorado. Tejiendo la araña, tu red es sobre dorado. ¿Cómo definí yo una vez al vallenato? Era el internet de la época, cuando no había ni teléfonos. Eran los juglares vallenatos montados en una mula, en una burra, de pueblo en pueblo. Les daban unas monedas. Les decían, mira, cuando llegue a San Diego, en el Cesar, cuenta que a Joselito Martínez le nació una nieta. Joselito estaba allá recogiendo algodón, por ejemplo. Se había ido a ganar la vida. Y él llegaba a la cantina y se reunía el pueblo en la cantina para oír noticias. ¡Ay, Joselito Martínez, que tiene una nieta nueva! ¡Ay, le daban y en el siguiente pueblo y en el siguiente pueblo y en San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos. Los que bailaban la gaita y dejaban huellas sobre tu suelo. Todo eso proviene del corronchismo auténtico. El burro es el animal más privilegiado del mundo. Acuérdense que Jesucristo
entró en un burro. Un refundo de un burro. Y cuando el burro refunda, es porque está alegre, es porque hay alegría. Tengo ganas de tirarme de este burro, porque es que yo guapirreo, y cuando guapirreo es porque estoy alegre. Es que el guapirreo es el motivo de júbilo, de satisfacción, de emoción. Además que es una expresión que la tenemos incluida en la cultura de la cultura caribeña. El guapirreo es corronchismo. Ese es corronchismo. Hay que guapirrear. El guapirreo es una expresión que le sale a uno del alma. ¿Ah? Cuando uno está feliz, cuando uno está lleno de emoción, de satisfacción. Ese es el guapirreo. Eso hace parte de nosotros, de nuestra cultura. ¡Qué vaina tan buena! Y este canto es muy hermoso. Y lo tendrán que recordar, porque en Nambilla el corroncho, si lo quiere de verdad. ¡Que viva mi burro! ¡Que viva mi burro! ¡Que viva el corronchismo! Los atuendos del corronchismo son muy característicos. Lo que pasa es que los atuendos del corroncho enseguida, ¡pam!, se fijan en el campesino. ¿El campesino qué? El sombrero, la mochila, las abarcas tres puntadas, el tabaco y la cubierta del campesino acá. El sombrero de concha. No confundir con sombrero de vueltas. No sé de dónde diablo sacaron ahora que se llama sombrero vuelteado. Yo nunca había oído eso aquí. Eso aquí se llama sombrero de vueltas. O volteado. Pero no era ese. Era el de concha, el de jobo. Aquí tengo el sombrero concha jobo. El tradicional concha jobo. El primer sombrero que se usó desde hace miles y miles de años. El corroncho, el sombrero ordinario. ¿Por qué ordinario? Ustedes lo pueden ver, el conchejobo. A la diferencia, de el volteado. ¿Cómo le ha dado la vuelta al mundo este sombrero? Y este, el conchejobo, que fue el primero que se usó, lo usaban los campesinos. ¿Cómo lo usaban los campesinos? Con el famoso amansaloco. La camisa era o de drilón, que es un dril ordinario, que ya no se produce, o de lona, casi siempre blanca. Cuando Gabriel García Márquez va a recibir el premio Nobel, que va con un liqui-liqui. ¿Y qué es el liqui-liqui para nosotros? ¡El amansaloco! ¡El amansaloco! Fue vestido de corroncho. ¿Qué era el amansaloco? Un suéter pegado al cuerpo de franela, manga larga. Manga larga hasta por aquí. Entonces le decían el amansaloco. Así se vestían los campesinos. Las abarcas. Pero las abarcas, no las abarcas de hoy, que parecen hechas en París. Parecen diseñadas por un modisto francés. No, no, no. La abarca ordinaria, de cuero crudo, de rejo de cuero crudo, así se llamaba. Yo distinguí un corroncho que le miraba los pies y entonces los dos primeros dedos estaban así, ¿ves? Separado así, porque esto lo desabría en piezas. Estas son las tres puntas, las abarcas tres puntas de cuero. La pueden ver de puro cuero y enllantadas para proteger la planta del pie de un clavo. ¿Por qué? Porque esto se pone sin media. Estas son las tradicionales tres puntas. Cuero de vaca. El corroncho no tiene ningún inconveniente para vestirse. Como él quiera. No le para bola, se sienta bien. Hay mucha gente que se camufla con ciertas indumentarias, con ciertas cosas, y también mete las patas, como dice uno en el pueblo. O sea, hace más corronchadas quizás que uno, porque uno las hace espontáneamente. Esas personas así bisoñas, que son corronchonas, es lo más sincero que hay. Pero hay que darle que tengan cuidado. ¡Ay! ¿Y eso que está allá qué es?
¿y esa gallinita verde qué es? Y le dijo mi abuela, deja de tanta falsedad. Esa es una lora. Ay, yo nunca había visto una gallinita verde. ¿Cómo sería de anticorroncha? O sea, refinarse para embarrarla más. Son más corronchos que uno y se camuflan detrás de un vestido, detrás de una gafa, detrás de cualquier indumentaria para disimular la corronchura que tienen por dentro. Es una bendición sentirse uno corroncho. ¿Por qué? Porque uno es totalmente descomplicado. Son unos sabios. Usan el ambiente, el entorno, la vida que viven para expresarse. De ahí viene todo el lenguaje. Ese fue la herencia que nos dejaron a nosotros los antepasados, nuestros abuelos. Nos dejaron esa herencia, la herencia del corronchismo, y tenemos que defenderla. Fundamos la Fundación Cultural Corronchismo. Estamos con la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es la Fundación Cultural Corronchismo? La Fundación Cultural Corronchismo es una entidad cultural que se dedica ¿qué? A dignificar el hombre caribe. ¿Y cómo lo hacemos? Lo usamos a través de talleres, a través de charlas, a través de conversatorios, e incluyendo la oralidad, o sea, la tradición oral. Eso fue todo, maestro, es que nuestra historia es eso. Yo he dicho toda la vida que, ¿sabe qué es el Caribe? El Caribe es el sancocho en que se revolvieron todos los seres humanos. Bueno, dicho de una manera menos ordinaria y más refinada, es el crisol de razas. Es el caldero donde se revolvió todo el mundo. El sancocho es tradicional porque hace parte de la cultura gastronómica de la región Caribe. En todos los festejos, en todas las parrandas, hay que hacer un sancocho. Entonces, un sancocho de eso es como ser un corroncho bacano. Orgulloso bolivarense, orgulloso Caribe, orgullo de sentirme cada día más y más corroncho. Pero lo que yo pienso es, por fin hay alguien tratando de proteger este valor, esta tradición, ¿verdad? Mira, gente como Hernán, hay que colaborarles, hay que ayudarles, hay que protegerlos. Porque la tarea que está haciendo, primero, no se la impuso nadie. Eso es lo más importante. Es un acto soberano de él. Y segundo, consiste en ayudarnos, o por lo menos alertarnos, advertirnos, que hay que preservar las mejores tradiciones que tenemos. Y de él, nosotros hemos recibido un legado de conservación de nuestro ancestro. Cuenta con la suerte de que una de sus canciones está incluida en el álbum Juan Piña le canta a San Jacinto con el acordeón de Rodrigo Rodríguez, que fue ganador del Grammy Latino. O sea, él participa como compositor en ese álbum. Sueño con que algún día no muy lejano todo este sacrificio va a tener su recompensa. Es un orgullo y un ejemplo para toda la humanidad nuestra, porque es lo que más nos interesa. Y eso sí, también pedirle a la Real Academia de la Lengua Española que le dé otra connotación, que esté más acorde, que se asemeje más a la realidad de lo que es el corroncho. Porque yo sé que hay muchos corronchos, pero tan auténticos como Hernán Villa, el corroncho, solo él. Que no abandone lo que ha hecho, que siga cada día más defendiendo el corronchismo, promoviéndolo,
buscando la forma de proteger el corronchismo, la tradición, el lenguaje, el vestuario, las canciones. Yo se lo pido a nombre de lo mejor que tenemos, que son los seres humanos. ¡Que vive el corroncho! ¡Que vive el corroncho! La felicidad no es completa, siempre le falta alguna partecita, pero en este momento no me cambio por nadie. Soy el hombre más feliz y más corroncho del mundo entero.